Saludos Corillo y bienvenidos a mi podcast, el Alejandro Gil. Podcast eh, hoy en el segmento de la Embarré. Hoy vamos a tener el tercer entrevistado. ¿De qué trata la Embarré? Eh, vamos a entrevistar a personas exitosas o personas que yo considero que son exitosas y vamos a conocer sus múltiples cagadas de camino al éxito. Porque cada vez que uno trata de hacer un negocio o trata de emprender, siempre se cagan las cosas y queremos ¿verdad? que todos ustedes conozcan esas historias. Antes de seguir y, y presentar ¿verdad? el entrevistado, quiero darle las gracias a mis auspiciadores, al Centro Unido de Detallistas con las oficinas, eh, ¿verdad? Tienen este espacio donde estoy aquí grabando. Eh, aparte, eh, tienen como oficinas pequeñas que tú puedes rentar o cubículos, ¿sabes? Para que no tengas que ir a un local a construir tu oficina. Eh, tú buscas CUD Puerto Rico en Instagram eh, y puedes buscar la información de, del coworking space que ellos tienen. Así que búscalos por Instagram, Centro Unido de Detallistas, CUD de Puerto Rico y. Dale las gracias a mi auspiciador, el mejor restaurante chinchorro del mundo entero, casita guabate, eh, los mejores mojitos, macanchis. Tú puedes montar los macanchis con lo que sea, ¿ok? Con carne. Eh, le di al micrófono, mala mía. Puedes montar, eh, puedes montar el, el macanchis con carne eh, frita, con, con lechón de guabate, con carne ahumada, con, con salmón ahumado, con un montón de cosas que ya me está dando mucha hambre y me quiero ir a comer. Así que búscalo en todas las redes sociales. Casita Guavate Y ahora sí, vamos a comenzar con el tercer invitado del segmento del embarré. ¡Vamos allá! Y aquí vamos a presentar a uno de los, de los no sé si iba a decir influencers a uno de la gente que está metiéndole más duro a YouTube a los podcasts a el tipo que ha abierto el paso al mundo Anda entero para <laughs> ah. con ustedes gente y Rach, Papi, ¿Tú ¿cómo sabes estás? que yo yo siempre tengo un problema con eso, ¿qué? Con cómo presentarme, porque uno hace y tú debes tener lo mismo, Ajá. porque tú eres un empresario, comediante, bloguero, influencer, ¿qué tú dices que tú eres? Papi, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Antes de contestarte eso, tú parece que me estás entrevistando hoy Ajá. Porque la primera pregunta es: Mamá ¿Qué mía. tú te consideras? Ah, ¿de verdad. <laughs> pues yo me considero comediante. O sea, pero no es porque es lo que más dinero me genera. Ajá. Que yo creo que es lo que más dinero me genera. ¿Sabes? Al final del año, si yo hago la matemática, lo Ajá. que más generaba era la venta de taquillas. <laughs> Exacto. Total Eh. <laughs> Pero es lo que más a mí me gusta. Es lo que más a mí me llena. es Creo yo que es en lo que más me destaco. Porque es lo que tú piensas. Eh, eh, soy, eh, yo soy stand-up comedian. Ajá. Tú me dices, ¿qué eres? Yo soy stand-up comedian. Después de ser stand-up comedian, ahí viene todo lo otro. Y también hay una cosa bien loca. Que la gente que hace stand-up... Estamos en un club Ajá. de... Saber cómo se siente una cosa que es totalmente anormal. Sí. Es una cosa que es súper extraña, súper horrible. Sí. Hay más veces que es horrible de las veces que es bueno. Cada vez que vas a hacer stand-up, uno está cagado. Ajá. Y eso es como un badge of honor. Sí. De que, pues, papi, yo me dedico a hacer una cosa que es bien aterrorizante para la gran mayoría de las personas, incluyéndonos a nosotros. Ajá. Uh -huh. Pero... Pienso que eso es como tener un tatuaje. ¿Seguro, papi? Porque es que no, no hay mucha gente en Puerto Rico que puede decir, yo salí del stand-up comedy. ¿Cuántos? Ok, chequéate esto. Ajá. ¿Cuántos comediantes Ajá. o cuántos stand-ups tú Ajá. crees que viven de la comedia en Estados Unidos? ¿Cuántas personas viven del stand-up? De ya yo he pensado en esto. Yo tengo un número. Pero no puede ser... ¿Qué sé yo? Que, que, eh, 1500 personas. Yo, yo pienso que son como menos de mil. Menos de mil personas que viven del stand-up full. En, no, esta, no. en Puerto Rico y Estados Unidos. En la colonia. <laughs> en, eh, en la colonia y los dueños, puñetas. ¿Aquí se puede hablar malo? Sí se puede hablar malo. Eh, si no, ya lo jodiste. Ya lo, eh, yo pienso que son menos de mil. ¿Menos de mil o sea, personas? Yo pi pienso que somos parte de un club bastante pues, exclusivo. Somos de un club bastante exclusivo, pero menos de mil personas, ¿tú crees? En Estados Unidos y, y, y te Rico. digo más, yo soy tan nerdo Ajá. que yo creo que yo sé quiénes son la gran mayoría de ellos. <laughs> los besos. Sea, todos. Yo los veo a todos, parásico. cabrón. Yo soy el nerdo de la comedia. <laughs> a ti te gusta eso, ¿verdad? Para eso fue que tú hiciste lo de, lo de entrevistar a la gente. Sí, y yo pienso... Eh, muchas veces cuando veo a alguien que está bien pegado, Ajá. Me, gusta, me gusta hacer el ejercicio de verlo y me gusta decir, yo soy mejor que eso. <risa> <risa> y mentirme a mí mismo, cabrón. No, sí. Yo puedo hacer yo, eso. Mire el otro día, oye, ¿cuándo sale esto? No, esto sale a mediados de agosto. Eh, yo, yo... En verdad, a mí me gusta decirlo otros días, pero verdad, esto fue hace años. Ajá. Pero ajá. Típico estando conmigo. Oye, los dos días estaban la y me lo que me pasó? Para que la gente se sienta, ajá, para que la gente ajá, se sienta identificada. Se le viene a la mente ahora mismo. Estaba hablando con un muchacho que me, me editó el, un especial. Ok. Y me dice, diablo, vi el especial de Chris DeLia, brother. Ajá. Qué mierda. Eso es una mierda. Es más, el tuyo es mejor que el de él. Gracias. Ya lo veo eso, es una mierda. No, pero el tuyo está. Ah, yo creo que hasta el tuyo es mejor que el de él. Ándame el carajo, ouch. Entonces el mío estaba mierda, pero hay alguien más mierda que ¿Diablo, tú. Diablo, brother. Ay, es Bueno, pero si somos parte del club de, 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 de stand-up comedians. Así que tú te consideras comediante. Full. O sea, okay, si te y, ponen y, ocupación. Y todo lo que yo hago Ajá. es con el fin de. O mejorar haciendo stand-up. O vender más taquillas. Exacto. Eh, es como. ¿Sabes? Todo lo que uno hace en la vida es pa chingar. <laughs> Es como, yo quiero tener un Lamborghini para estar guiando por ahí, chingado Supuestamente. Yo no tengo ni carro, by the way. Se nota. Se nota. No está chingando. <laughs> no estoy chingando nada. Pero para mí, todo lo que yo hago como que me conduce a o mejorar haciendo stand-up o uh -huh. vender más taquillas. Inclusive, tú y yo nos conocemos hace años y y una de las razones por las cuales yo empecé a hacer contenido es porque yo veía diablo esto mi, mi... como que a quien yo miraba más era a Molusco y a Francis es, eso eran como que las dos figuras que yo veía wow diablo, le está yendo cabrón están vendiendo taquilla están llenando teatros y mi justificación es, pues, por supuesto. Porque yo me siento que estoy en el nivel. O sea... Yo no, yo no tenía complejo de que ellos son mejores que yo ni nada. Pero yo decía, están todos los días en la televisión. Exacto. O en la radio. Tenían un diciendo, medio. Mira, eh, este fin de semana vengan sí. a Bellas Artes. Y mi manera de, de bypass eso Ajá. fue empezar a hacer el contenido. Por eso fue que yo me quité de producir. ¿Te acuerdas? Yo, yo, era, ¿sabes? yo tenía la, la eh, ¿verdad? Uh -huh. yo tenía compañía de producción. Eh, y yo me quité de producir hace años eh, porque no tenía, yo decía, diablo, es que ser productor para mí es demasiado de un gambo porque no tengo el fucking medio masivo para hacer mucho dinero. Yo no quería seguir ganándome los chavitos como que yo decía, ya yo estoy en un momento, no estoy... llevo ocho años con esta licencia, ya yo quiero hacer algo cabronamente grande y cuando traté de crecer en algo grande, no me fue cabrón. Eh, perdí dinero con cojones. Y yo me sentaba a analizar y yo decía, yo no tengo el fucking medio, yo necesito el medio que tiene molusco, que tiene un medio masivo, puñeta. Y dice, Mira este weekend, yo Ferran, eso es bien poderoso. Seguro, y Francis lo tenía en guapa también con uh -huh. Hilda y se paraba al frente. Ahí fue que yo me quité. Y entonces eh, Hilda empezó a producirme Sunshine. Después me producieron mi stand-up. Pero me tuve que quitar porque yo no tenía el fucking medio. Tú sabes que a veces yo veo comediantes en YouTube y, y veo que abajo. ¿Dónde tú consumes YouTube? En el celular. En el celular. Pues a veces de seguro te, te aparece taquilla. Ajá. Y yo, pues, ¿cómo yo quiero hacer eso? Porque, hello, si me estás viendo a mí en un video ¿Sí? y abajo dice shows, pues, es bien fácil hacer ese clic, pero ese medio le pertenece a Ticketmaster. Ay, ah, nada más puedes comprar Solamente con Ticketmaster. Solamente Ticketmaster. Oh, casi. Que, que, que eso que tú dices, en verdad, si te fijas, casi todos los grandes vendedores de taquilla. ...vienen con un medio... ...creo que... Lo, ...los de acá... ...no voy a decir los nombres... ...pero casi todos tienen billboards... Uh -huh. ...tienen... ...tenemos 15 billboards... ...y si te produce... ...si tú nos vendes... ...son tuyos... ...definitivo... ...eso es bien atractivo... ...es bien loco... y, eh, es y como la... vender cocaína... <laughs> ...pero no solamente distribuirla... ...sino crecerla también... <laughs> crecerla, haciendo ¿Tienes todo... todo... ¿Tienes todo? ...y eso... ...había mucha gente que tenía billboard ...que se estaba metiendo... al el negocio de producción... ...simplemente porque tenían el medio... Tenían el fucking medio. Que es la valla. Para mí, la parte más difícil es vender. <ríe> Llegarle. <ríe> sí. Vender eh, el show. Pa, una vez la gente está sentada en esa butaca, ya, ya la pasaron bien. Ya compraron la taquilla, dijeron, la vamos a pasar bien. Se vistieron, dijeron, baby, vamos para ver el show de 80 de Alejandro y nos vamos a gozar eso. O sea, ya tú ganaste. Ajá. Esa parte, de esa interacción de... Esa transacción, perdón, eso es lo difícil. Seguro. Y llenarlo está cabrón. Sí. Y crea mucha mucha tensión. Sí, loco, horrible. Ajá. La gente no tiene idea. No. La lo. Pero siempre. Mi no... pareja y yo siempre tenemos issues por... porque yo, dos meses antes de mi estreno, ya no estoy durmiendo bien. Es que causa demasiada ansiedad porque hay mucho dinero en juego. Y uno puede perderlo de la noche a. A la mañana, ¿sabes? Sí. Para mí producir en este país es un fucking gambo. Es como ir al casino. Perdón. Sí, papi, tú eres de, de podcast, tienes el celular prendido <susurra> sonando, pero, pero Estás con el podcaster menos profesional de Puerto Rico. <laughs> si tú escuchas mi podcast, antes, bueno, tú has estado en el estudio siempre Carlito el director el, el ¿cómo tú te llamas? El Luis Ramírez, siempre dice Celulares apagados y eh, pues el te va a sonar en algún momento. Y yo no sé apagarlo. Así que perdón, Luisa. Mira, pues, eh, Es como ir al casino y ponerle en negro en rojo, caballo. Si tú no tienes el medio de comunicación para promocionarlo, es, es poner tu dinero, dar una publicidad Así ahí, eh, random... Y ver si se llena o no. Y ver que no llegue un huracán. O ver que no llegue la O que, que ha pasado. Yo estuve en un teatro que se fue la fucking luz antes de que, de que empezáramos. ¿Qué show fue ese? Ese fue el show de Danilo y Fran. <laughs> Ay, no me no, gusta. No, no, eso va a ser agresivo. Eso va a ser agresivo. Pero esta gente, a Danilo y a Francis, en el show de ellos ahora, el que hicieron del matrimonio de la risa, el podcast sea para los terremotos siempre nosotros tenemos este momento en los podcast de reírnos, burlarnos de la, de los backtiffs de, de los gracias ah, tuvieron que hacer el show pusieron una planta en la parte de afuera y no tenía diésel. <laughs> los cabrones, la gente que estaba sentada, sacaron los celulares alumbrándolos para que pudieran hacer el show. Yeah, yeah. Y yo, al final diciendo, oye, la gente qué buena fue. Como la gente gozó ese show. Y prendieron las bombillas hicimos ese show. Oye, como la gente gozó. No me jodas, iban a hacer si lo... Resuelvan esta mierda. Volvemos mañana. Vaya, ¿sabes qué? En, en Arecibo yo también tuve una mierda. Te, te cuento mi mierda mi ay, ay, En, ay. en, en, mi, último, en ay. mi última gira de stand-up, eh, ya lo que mierda, ya ...ya dije el pueblo. So, <laughs> el, el productor va <laughs> a saber. Eh, yo tenía un, un letrero atrás de bombilla. Ajá. Y digo, no es una idea descabellada. Yo querer que eso en todos los shows esté prendido. <laughs> Para eso pues que lo tiene Y Ajá. el regidor. El mejor regidor del mundo, Wendel Agosto, me dice, mira, gente, eh, Él me explica, él siempre me explicaba las cosas. Y yo eh, voy a repetirlo, él no me lo explico así, pero, pero básicamente, él me dijo, el, el breaker no da. Va a haber que sacar la mitad de las bombillas. Y yo, pero. Pues dale, en vez de pon tirar dirás pon Chente nada más. Aquí, luego. Tampoco da. Y yo, ok, pues mira, pon, solamente Ay. usa las bombillitas Ajá. de los bordes de las letras. ¿sabes? Chente tenía todo así, pues la, las, los dos picos de la C. Ajá. Eh, pues mm, dale. Empieza el show, ¡Bum! Todo <laughs> se apaga. ¡Ah! La gente es bien más babicha. ¡Ah! ¡Qué mierda el show! ¡Qué mierda! Hacho, ah, papi, lo peor del mundo es tú estar así, ¡Bum! Y se apaga. <risa> 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 ¿Y ¿Qué vas a hacer, ¡Vengo <laughs> 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 ahora! Y me clase? voy hasta que resuelvan, eventualmente resuelvan. ¡Qué cagazón, Dios mío! Es que, ¿y ¿Qué uno hace? Uno tiene que empezar a hacer el show gritado. Eh, eh, no, yo grité como que, eh, yo no me acuerdo, pero no estuve ahí todo el tiempo, porque se la como 10 minutos. O oh, no, espérate, yo creo que yo estoy proyectando. No, no, eh, a mí no me pasó eso. Eh. Esto fue a Cristina, la opening act fue la que sufrió esto. Después en de... tu show. Sí, sí, sí. Ajá. Eh, sí, ella fue la que se llama ese tostón. Y la <laughs> gente así, ¡Eh, <risa> ¡Mierda! <risa> es que la historia es tan buena que uno quiere que sea de sí, sí, de sí, uno. Es mejor Saludos Cristina Sánchez <laughs> Ok Bueno me pues vamos a seguirlo eh, ¿Tú estudiaste para esto? No ¿Qué tú estudiaste? Bueno, eh, cogí unos talleres De impro ¿Pero qué tú estudiaste? Administración de empresas okay. Mercadeo Vender Vender ¿Y crees que vale la pena Estudiar O ir a la universidad Para hacer lo que tú haces? ¿O ser okay. exitoso? ¿Quieres irte Viral? Nos vamos a Viral ahora mismo <laughs> Zumba ahí Yo creo que la universidad <laughs> Es una pérdida de tiempo y de puta <risa> <risa> Yo creo que a, ahora mismo estamos viviendo una época, papi, estudia algo más práctico. ¿Que tú, que, si, que si tú, tú quieres <laughs> estudiar algo, si tú quieres una universidad, pues, puñada, conviértete en un doctor. Doctor, un abogado. No, pero estudia para. ¿De dónde No vas a conseguir trabajo, caballo. Yo, mira, mira, yo, yo pienso que yo aprendí ciertas cosas en la universidad. Pero más, lo, que a mí, lo único que a mí me gusta de la universidad es que aprendí la calle. Aprendí Ajá. a conocer gente nueva, a como a joderme allí en el, en el Bidi, o en más, el 8 de en la, Blanco. En la, ¿Cómo era que se llamaba? En la, <laughs> Peyton Place. Eh, no, yo, no. yo llegué el año después de Peyton, <laughs> pero por ahí en, la, en los gaseos. En, lo, en los merenderos. Eh. Por ahí, ah, vale, la, la. la pasé más bien que el carajo. A mí me encantó la universidad. Ajá. Y, y es verdad, tí, hay un valor... Social, Ajá. de networking, hay un valor cultural cabrón importantísimo. O sea, yo estoy siendo un poquito bully, pero Ajá. en términos de la garantía que mis papás pensaban que era la universidad, sí, eso no yo, ya eso no existe. Ajá. Y yo creo que la generación, los que son, son nuestros hijos, la generación que va a ser 20 años más joven que nosotros, Ajá. Eh, yo pienso que la van a pasar más difícil. Sí. Yo creo que hay que estudiar cositas como más prácticas, como sí. aprende a desarrollar un app. Eh... Practiquísimo. <risa> <risa> Practiquísimo, cabrón. Eh, cabrón, plomería. Exacto. Electricidad. Sí. Este. Cosas en verdad. Que que te garantizan chavo en la calle. O sea, que, que tienes que ir a trabajar y cosas que, que están. Cabrón, ¿cuánta gente tú conoces que estudió? <laughs> Dios, me voy a tirar encima de medio internet eh, eh, sociales que fueron sociales sociales y no, no trabajan en nada de sociales creo hum yo mala mía que muchos de ellos son artistas humanidades ¿Sí? ¿Tú, tú estudiaste tú estudiaste humanidades mira lo habrán pillado lo, lo, lo detrás de... de una cámara bien un mamabicho <laughs> <laughs> teatro buen <laughs> trabajo ¡Qué caballo, eh! ¡Va yeah. a llegar lejos! ¡Va a <laughs> llegar <laughs> lejos! ¡Wow! Este, este es el, el, el desmotivador más grande que existe en este podcast. ¿Sabes lo que pasa? <laughs> Número uno, si tú estudias teatro y te desmotivas porque <laughs> alguien te diga te va a morir hambre, no, you're no, not cut out for no. it. Yo, porque. Ah, yo llevo diciendo toda mi vida que yo quería ser comediante y todo el mundo me lo decía. <laughs> y funcionó. Hasta que se cayó la economía en el 2008 y yo, dije, yo creo que voy a tratar esa mierda. <laughs> Pero, eh, tú sabes que hay muchas personas que tienen sueños de, de ser artista, de estudiar teatro, como nuestro sí, amigo sí, el Luis, Gamble, Ra, Luis Ra, que rescataste de la carretera. <laughs> eh, muchas veces se quejan de que, dios mis mi papás nunca me pompearon. siempre me dijeron que no tus papás te estaban protegiendo Ajá. tus papás te estaban protegiendo es tu trabajo decir mamá un bicho <ríe> <ríe> papi, mami. yo voy a seguirlo voy a estudiar a drama voy a estudiar o no voy a estudiar nada y voy a buscar la manera de descifrar el, el camino yo, gracias a Dios yo tengo que agradecer a, a, a mi madre que mi madre me dijo ella pensaba que yo era el perdedor no no desde el principio me dijo yo no sé qué tú piensas estudiar. Estudiate algo que puedas ir a trabajar en alguna oficina, pero para que sepan desde ahora, yo voy a pagar la universidad y tienes que ir a la YUPI, estudiar lo que te salga los cojones, porque es la más barata. Ajá. Pero estudia lo que tú quieras en la YUPI. No pienses ir a Estados Unidos, sí, no sí, pienses, sí. yo no voy a pagar nada que no sea la YUPI y algo barato, no te me compliques mucho. Y mira ¿Tú sabes y... que en, en un punto dado en la YUPI, yo, ay, yo nunca he contado... Esto. Cabrón, este porque está con... No, no me la mano Eh... Yo, cuando yo estaba en high school, Ajá. yo me copiaba mucho Ajá. y había una nena que no voy a decir el nombre. B bueno, vamos a ponerle que se llamaba Charon. Okay. Salvo, cabrón. <laughs> que se, se llamaba se llama Charon, Charon, en verdad. <laughs> en verdad era Charon. Y yo en la clase de español Ajá. le decía, ¿tú sabes que los pupitres tenían como un poquito, o sea, el, el pupitre no es flat, es un poquito como una sí, cuestita. Sí. Y yo le decía, Charon, yo estoy detrás de Charon, Charon. Tú haz el examen con calma. Ajá. Tómate tu tiempo. Cuando tú lo termines, Ajá. tú pones la primera página en, lo más para arriba que pueda en el borde y cuando yo te toque la espalda, tú pasas la página. Y, <laughs> ah, pero tú tómate tu tiempo. <laughs> y yo eh, pasé con A. <laughs> ¿Sabes? Me fue cabrón. Cuando yo llego a la universidad, charon está en la universidad. No. Y un día ella me dice, ah, me voy de... Me voy de intercambio de algo para Yumas okay. en Amherst, una universidad y yo Mira, ah, que vamos a irme <laughs> para allá, y le, y le digo, Ay, ayúdame a, a llenar los <laughs> Porque era una, ella, eh, yo voy un día así a, a transmisiones, yo no a, a la oficina, uh -huh. y me dan un y tienes que llenar esto y tienes que ir para allá a ah, buscar bah. el sello. a yo, ah, me llamar a Charon. <laughs> ya que yo soy lo suficientemente vago que no puedo buscar el cabrón sello. Papi, Charon me dijo, ah, sí, claro que sí, dámelo Y yo, y yo en una semana de los dos, y yo, ah, está Charon. Era preciosa, de <laughs> voy Charon. Y Charon me pichó, no me volvió a coger una llamada. Parece que estoy cansada del mamabicho este. Yo al fin me voy a liberarle a este cabrón. No, este cabrón me va a perseguir a Yumas. Pero nunca, pero me acuerdo que se lo dije a papi, como que papi, estoy, estoy bregando para irme a intercambio para Yumas. Y papi, oh, eso está muy bueno. Ajá. Y después me llamó como, oye, ¿qué pasó con aquello? mara que fue que hincharon. Charon, <laughs> charon hizo el <laughs> trabajo. <un> <laughs> charon. <laughs> fue que hincharon. Charon me jodió ¿Y mi me carrera. Me jodiste. <laughs> ok, te vamos a hacer días de papi. Nos hemos, ido, nos hemos envuelto. Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos? Yo no sé. 20 minutos, día okay. antes, y todavía yo voy por la, la tercera Pero pregunta. Síganme en mi canal de YouTube, Chente Drache. <laughs> Porque de aquí en adelante no van a escuchar un canal. No, y al final, cuando llegamos al minuto 55, bueno, Chente, dame tus redes. Chente Drache, Pum, ya se cortaron, ya nadie estaba viendo. Mira, brother, okay, empezaste YouTube, empezaste tu podcast eh, hace tiempo, eh, empezaste dándole duro en las redes con Ficofronte, con mm. un par de cosas. Tú entraste a esto de las redes porque sabías que había dinero, era para joder. Era eh, hay que hay que tomar en cuenta el contexto histórico del Ajá. internet en el 2009, era for fun, ya. Yeah. Era for fun y era si ahora se siente como tierra de nadie, en el 2009 era súper tierra de nadie, era como espérate, aquí yo puedo yo puedo era era raro, imagínate esto. Era raro yo decir, espérate, vamos a grabar. Grábate esto. ¡Me la puñeta, carajo! ¡Me cago en el chocho! Y yo puedo subir esto. Ahora es la norma saber que yo puedo hablar malo. Pero en aquel momento, como el, el estándar del entretenimiento era la televisión uh -huh. o la radio, uno tiende a imitar o a sentirte como. Siendo un poco parecido. Uh -huh. Y era tan foráneo como que tú decís, espérate, yo puedo hablar malo, yo puedo hablar de droga aquí. Anda, para el sirete. So, el motivo era para yo divertirme. Y, y era una actitud casi rebelde. Okay, como poder hacerlo. Sí. Pero no, nunca. Eso vino después. Pues yo empiezo a trabajar en publicidad. Ajá. Y me doy. Yo tenía un blog. Un blog que se llamaba Arroz con Pinga. Bien sofisticado. <laughs> con una comedia para... Sí, un blog. En escrito. Un blog escrito. Saca, un blog website. Sí, sí, sí. Está como un website. Y, y ahí yo empecé a hacer videos para poner en ese blog. Uh -huh. Y me acuerdo cuando yo empiezo a trabajar en publicidad, haber pensado, pero espérate, eh, no, esta agencia de publicidad paga miles de dólares para un billboard. Uh -huh. Y ese billboard lo ven, qué sé yo, 100 mil personas al día. En, en el momento más brutal de éxito de, de mi blog, yo tenía 700 UNIX. Okay. 700 seres humanos viendo el website. Y yo digo, yo puedo poner un billboard allí. Y e ese fue como el momento de eureka, de decir, ah, yo puedo monetizar esto. Inclusive yo renuncio a, a, a aquella agencia. Yo trabajaba en Sajo. En Sajo. Ahora se llama SGA, Sajo García Alcázar. Y yo renuncio diciendo como que... Voy a seguir mi sueño <laughs> Volví como a los seis meses A otra agencia de publicidad Porque ah. me, me, me pillé Lo hice antes de tiempo Pero te habías quitado De la agencia para Para buscar dinero En las redes Para el blog Sí Oiga No para hacer stand up Ni para otras cosas No Ni para hacer el impro Ni un carajo bus... no. ¿Te, te quitaste para meterle Simplemente escribir En un blog no y, buscar a hacer los y buscar auspiciadores Y buscar auspiciadores Para ese blog Ok Pero Y nunca... no te fue bien no, no me fue bien Gracias a Dios Yo tenía una novia que En verdad loco que tenía chavo la no no que me dijo dale yo bregamos con lo que suceda la para mí es bien importante tener anclas eh, de apoyo seguro o sea mi familia me apoya un montón mi pareja actual me apoya hasta abajo y nunca he tenido un no de la, de los allegados sí. míos como que mira voy a tratar de, de hacer imagínate esto en el 2009 2010 eh, yo tengo este website no hay celulares, o sea, nadie, no todo el mundo tiene iPhone. No. Yo tengo este website, lo están viendo 700 personas. Yo creo que yo puedo vender el Billboard. ¿Qué tú crees si dejo mi trabajo? Oh. ¡Dale! Okay, ¡Es <laughs> un, claro, no un carajo! Volví a trabajar. No, pero eso sea, hay que tener cojones. Quitarse. Eso, eso Y es pagábamos renta. O sea, eh, convivíamos. O sea, no, esto no es un, un noviazgo de yo vivo con mis papás. Hay gente esto que toma esas decisiones. Lo, o sea, hay, hay gente que toma esas decisiones. Yo digo que son locas, atrevidas. Yo, no, yo soy una persona un poquito más aguantada en, en que quitarte de un sueldo fijo para ver si vas a encontrar dinero en otro lado. Para mí, eso es algo súper atrevido. Yo siempre me quedo con el trabajo, trato de montar el otro. Cuando el otro esté corriendo, en renuncio tu tiempo libre vas montando y cuando ese, ese hobby se convierte en sale que tú puedes pagar tus responsabilidades. Pues seguro. Ese soy yo. Yo también soy así ahora. Ahora. <laughs> que Ahora retorno. soy así. Sí, porque hay gente que Papi dice para el carajo, me, me voy, aquí. no me gusta este trabajo, me voy, déjame ver qué hago en el camino. Pero y tú sabes es. que también eh, permite esos que yo haya podido tomar ese riesgo y Ajá. que en verdad lo pueda tomar hoy, si, si, si quiero tomarlo, no tengo hijos. Sí. O sea, si tú tienes un nene, pues Papi, adiós los riesgos. O sea, tú tienes que proveer y, pero yo siempre decía. Si yo no puedo pagar renta, yo vuelvo para casa y me Seguro. De hambre no me voy a morir. Siempre sí. voy a tener un techo. Pero esos riesgos los puedo tomar porque soy yo solo. Y por la edad que tenemos. Porque sí. ahora mismo nosotros podemos tener dinero, whatever, con mm. cojones. O tener, estar súper bien. Estoy diciendo que podemos eh, estar bien con cojones y podemos. Ajá. Quizás tener con chévere, con chévere. Eso es ese podemos. Pero que podemos escracharnos bien, cabrón. Y la edad de nosotros nos. No, o sea, podemos recoger. Asumir el riesgo. Asumir el riesgo y otra vez meterle. ¿Tú sabes que Tú y yo tuvimos una conversación hija de puta. yo quería hablar de esto en, en el último podcast que nosotros hicimos. Porque tú fuiste de las primeras personas en decirme... Esto no, no es para siempre. Sí. Esto no es para siempre. Yo pero, te lo dije. Lo va a probar. Sí, pero yo siempre lo he dicho Porque eso. yo te dije, ¿por qué? No me acuerdo de qué producción estábamos hablando. Pero esto tiene que haber sido para tu época de boleto. <coughs> y... Y tú me diste, como esto no es para siempre, hay que empezar a desarrollar otros talentos. Sí. Yo siempre me he quedado con eso. Sí. Porque, obviamente, yo me siento afortunado de tener mi canal de YouTube y de tener una audiencia igual que tú. Pero, eventualmente, <laughs> le a decir, me cansé del charro este. Caball no, y ahorita tengo una pregunta de, de, por, esa okay. misma, por esa misma línea: preguntarte. Porque, pues, pero tú fuiste la primera persona y, y, y fue un momento importante de decir. Porque yo siempre te he visualizado como un eh, empresario, como un tipo que le gusta la, el negocio. A, A mí, mí no me encanta mucho, pero me asocié con alguien que sí le gustan. Y, y eres la primera persona contemporánea mía en el negocio que mira las cosas así. Es que eh, nuestro <coughs> negocio, y que yo, yo le he comentado muchas veces, nuestro negocio es bien traicionero, papi. Entonces... Cuando tú vives de tu imagen, es una mierda. Es, funciona para lo que no funciona y vamos a, a, a hacerle y sacarle a todos los chavos. Pero cuando tú bregas con tu imagen y nosotros que bregamos con nuestra voz y nuestro físico y meterle, yo siempre me voy lo más drástico. Yo digo, ok, si yo tengo un accidente mañana de carro, cabrón, y yo me escocoto, no me puedo parar de una cama, o pierdo la voz, o puñeta, o ya estoy. Lo suficientemente viejo que, que la gente ya no me quiere ver porque se cansó porque la gente se cansa y va a venir otra gente nueva. Nos podemos. Uno Mil se puede cosas. Uno puede otra vez hacer cosas nuevas que nosotros nos reinventamos y hacemos Cabe cosas. Vamos a entrar en una depre y no puede ser gracioso. Exacto, whatever. ¿Qué puñeta va a pagar tus cuentas? Yo no puedo depender de yo saliendo en televisión y mi imagen. Porque cabrón, en algún momento va a venir otra persona y va, va a estar pegada y va a vender más boletos y nosotros vamos a vender menos. Y, y es un ciclo el negocio de nosotros y hay que estar bien claro de eso. Yo pienso que hay que aceptar que, porque yo por mucho tiempo he estado en la búsqueda de ser el top y no lo he logrado. O sea, siempre, por ejemplo, yo siempre estoy pendiente a los SM Awards. Ajá. El gordo mamabicho del molusco siempre me gana. Y, eh, o el mamabicho del molusco o el mamabicho oh, oh, Jay Fonseca. Fonseca. <laughs> Jay Fonseca, dos gordos cabrones. Y, y es como, a, antes es que era como que, ¡ah, estos cabrones! Pero estoy viviendo bien. Sí. Estoy haciendo lo que yo quiera. Exacto. Eh, me divierto en cantidad. Ajá. Mira cómo yo estoy vestido para ¿sabes? Mira. Yo vine mira, así. Dos. <laughs> Vamos a ser honestos. ¿Qué más se puede pedir? No hay más nada. ¿Sabes? Y, y al final del día, esos dos gordos trabajan con cojones. Si sí, no, trabajan, Trabajan, trabajan como por... una máquina y. O sea, eh, Nadie me puede convencer a mí... De que no se lo han ganado... definitivamente Pero lo... odio... Lo, odio a los dos... Bo, eh, eh, pero... Yo los SM, Los SMI... Los Social Media... Sí que son las competencias... Educators... Eh, sí que yo, Eso es como una... También una organización... De mercadeo... Eh, pero también... Sacaron los otros días unos... De Influ... Influ algo... Mm. Que era de Influencers... Nada no más... No estábamos allí... Cabrón yo vi... El, sacaron unos premios de blogging... Y yo... Puñeta... Yo estoy blogueando todos los jueves por dos años ni ni ni, ni me han mencionado, cabrón. Y mira, estoy ahí jodiéndome todos los fucking jueves. Por lo menos mencionenme. Póngame a competir, Ajá, me 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 cago en 10. Me cago en 10. A competir ni blog. De... No somos muchos Pero que estamos es blogueando. Bien tóxico estar pendiente a, a eso. Sí, sí. Es es una vez este, Alexandra Fuentes me dijo. En una entrevista, me dijo: No hay, no hay ningún problema con ser el número 2, número 3, número 11. Estamos. Haciendo lo que querramos. Siempre que yo, eh, siempre que se toma una decisión mala de negocio o, 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 o bueno, casi siempre es, es con eso en específico. Como, ah, si hubiéramos hecho esto, hubiéramos ganado más. Uno tiene que pensar. Hace cinco años, yo estaba aborrecido bajo x circunstancias sí. y mira esto, ¿sabes? Porque yo me estoy, es como cuando, cuando nosotros hablábamos mucho de artistas de reggaeton. Y es bien el morbo de, del manager te está cogiendo de pendejo sí. o so, firmaste un, ellos le llaman un, un contrato 360, que eso es bien clavador. Ajá. Ese mamá, bicho, estaba hace tres años cantando ahí en, el, en la cancha del caserío, cabrón. Ahora está volando en plane jet privado a veces. Vive en un apartamento. Sí. Tiene su... ¿Sabes? Sí, Compara, generó. Es perspectiva. Generó 5 millones, ah. se ganó 1.5. El otro se lo repartió a todo el mundo, pero, cabrón, tiene 1.5 en el bolsillo. Exactamente. Es como estaba viendo la de. Empecé a ver el, el documental de Jordan. Ajá. ¿Lo viste? No lo he visto, tengo que empezar a verlo. Hay una parte que está en el segundo episodio, que era el último que vi. Está Ajá. muy bueno. Tiene... Yo no sé, un, ni me importa el bal... ningún deporte, y lo he visto y como que. El segundo episodio es de Pippen. Ajá. Y enfatizan mucho que a Pippen, como que lo cogieron de pendejo. ¿Tuviste ese documental? Lo, lo, como que lo cogieron medio de pendejo. Ajá. Entonces dicen, él filmó, chacho, lo cogieron de pendejo. Él filmó un contrato de 7 años por 18 millones. Y yo. <laughs> Que cogí de pendejo. Coño. Ff, vi, viola. Si eso es cogerle pendejo, violame a mí. 18 millones de pesos. Pero, claro, porque cuando tú lo ves en la perspectiva de Jordan, que creo que ganaba 36 al año. Exacto. Pero. En entonces, comparación, vamos, pues es una clave. Pero, pero compara a Pippen con, con lo que ganaban sus papás, qué sé yo. Exacto. 18 millones. Oye, it's a win win situation. Ah, hay que, la, las cosas, uno no, uno tiene que Compararse con uno mismo. Sí. O sea, competir con uno mismo. Porque sí, si no, sí. la toxicidad te va a volver loco. Gente, eh, vi. Ahora que, Hablamos mm. de, de del comentario que, que supuestamente yo te dije, que no me acuerdo bien, pero Ajá. sí, de seguro lo dije, de que tenemos que empezar a diversificar y a desarrollar quizás otros talentos, producir otros talentos y no a nosotros. Veo que estás en tu estudio, ¿verdad? Que estás expandiendo, has hecho mm. unas mejoras, eh, cogiste otro local, como que va crecer. Eh, esa es la meta. O sea, sé que estás invirtiendo en tu local, ¿sabes? En mm -hmm. tu sitio, en tu oficina. ¿Cuál es la meta detrás de todo esto, aparte del podcast y tener tu espacio para el podcast y de poder eh, grabar? Esto, by the way, esto está súper atado a ti. Okay. Porque, número uno, del espacio, lo hemos dicho mil veces, el espacio, sí. yo, yo llegué a ese espacio gracias a ti. Porque ah. nos encontramos, whatever. lo hemos <laughs> contado mil veces. La vida. Eh, pero también para, eh, está atado a ti por, por eso que dijimos ahorita de sí. producir. Ajá. Otro programa, a desarrollar otros talentos que es lo más difícil. Seguro. Especialmente cuando no hay presupuesto. Uh -huh. O sea, nosotros expandimos. Eh, nosotros hemos tenido un montón de tropiezos. Ajá. Porque nosotros sacamos el jodido espacio y llegó María. Sí, y ahí se escocó todo rápido. Eh, se paró todo. Eh, se paralizó, whatever. Sali volvió la electricidad, volvimos a restablecernos, eh, pusimos pisos, bien brutal. Poquito a poco íbamos cogiendo chavos. Nos vamos de gira, llegamos de gira, todo el polilla. <risa> <risa> okay, gira, eso, saca todo el polilla. piso, saca las paredes esas de... de, de un cartón que nosotros tenemos Ajá. de ladrillo, de embuste. ...lo pusimos de nuevo... Eh, ...los terremotos... ...ok... <laughs> ale, ...vamos para allá... Ale, ...vamos para allá... ...los terremotos... ...pandemia... Eh, eh, <risa> <puñeta>. <risa> ...by the way... ...antes de los terremotos... Uh -huh. ...nosotros ag eh, agrandamos... Sí. Eh, ...alquilamos el local de al lado... sí ...así que... <coughs> lo, lo, ...lo malo... ...es el tropiezo... ...lo bueno es... ...que... ...me siento como... ...como un Swiss Army Knife... Okay. ...que lo sobrevivo todo... ...seguro... Obviamente lo sobrevivo todo porque es una operación de bien bajo presupuesto. Uh -huh. eh, es una producción que se basa en la improvisación. O sea, uh -huh. No hay un libreto, inclusive no, no hay libreto ni, ni para las pautas. Uh -huh. O sea, yo sé que yo tengo que hacer una, pausa, una pauta de una cerveza, una pauta de las gafas, una pauta de los calzoncillos. Y yo hablo de freestyling. Y cuando nosotros le, le hacemos una propuesta a la marca, se dice de esa manera, como que yo voy a hablar a mi estilo, mira, este es mi estilo. Puede que haya malas palabras en la pauta. Seguro. Voy a tratar de que no, pero puede que va a ser. Yo a veces entrevisto strippers. Yo a veces entrevisto raperos. Hablamos de droga. Uh -huh. o sea, ¿Tú estás dispuesto a participar Hasta de ahí. esto? Sí, ok, vámonos. Pero es, es bien importante esa parte. Uh -huh. Para que después no me digan: Diablo, no, no queremos estar acá. Seguro, papi. Que, que eso es un problema bien grande. Que de hecho, eh, tú estás tomando un riesgo muy grande. Yo hablo malo en los blogs, qué sé yo, eh, y algunas veces me aguanto por, pues, para, mm. para que caigan más auspiciadores. Pero tú estás rayando en una línea bien heavy en que quizás tú tuviese, y tú estás consciente de eso, mm -hmm. de seguro. Tú quizás tuviese mucho más auspiciadores, sin hablar de malo, pero no eres tú. A mí no me interesa tanto el dinero. Ajá. Te lo juro, a mí. A mí a mí lo, lo único que me interesa es que no me cojan de pendejo. Ajá. ¿Sabes? Pero yo no... Yo no quiero cosas materiales, loco. Ajá. O sea, yo lo que quiero es hacer lo que yo quiero hacer. Exacto. Pasarla y, bien, y, tener tu chavo, meter... ¿Sabes? Tener tu chavito para poder vivir eh, a mí, y, y ya... Te digo algo bien brutal. Ajá. A mí me, han, me ofrecieron hace un tiempo atrás 15 mil dólares Ajá. para yo hablar favorable. De algo. Ajá. Y yo no los cogí. Okay. No solamente no los cogí. Hablé favorable de eso. Pero no te van a pagar por pero, esa mierda. Pero hay un peligro en tú decir, dale, mi opinión es comprable. Y a esa persona puede. Hay, hay, ¿sabe? No, hay pues, una, sí, una que no. ética. Hay una ética de. Un estándar de, no, ¿sabes? A mí no me interesa eso. Yo lo que quiero es hacer lo que yo hago como a mí me gusta hacerlo. Exacto. Y, ideal <laughs> y obviamente, estar bien fucking loco, pero dale, bro, seguimos. <laughs> pero, pero sí, estoy consciente de que pudiese generar más dinero, pudiese tener más marca. Pero no, no, lo que me tripea es lo que yo hago. Y yéndonos por esa línea. Eh... Y al final del día, Ajá. recuérdate que todo lo que yo hago es para vender taquilla. Y Ajá. en el show mío, al igual que en el show tuyo, sí. tú te valgarete sí, sí, o sea, en mi show. Son, sí, yo me voy a. Eh, lo que Hasta nadie abajo. sabe de mí eh, en, la, en el stand-up, pues. ¿Qué? Ahí soy yo y le meto. ¿Qué te dice la gente? Como que se sorprenden. La gente se sorprende cuando me ve haciendo stand-up. Eh, pero la gente que me sigue desde el 2005, que yo empecé en el 2005, saben que ese es mi claro. estilo. Eh, pero volvemos. Eh, yo ahora con el, los blogs, esto quizás ahora que estoy empezando lo del podcast, las redes, pues están viendo poco a poco quién soy yo. Pero la gente lo que sabe es lo que yo hago en televisión. Sí, 15 que... años no okay. sabían. ¿Tú eres Nadia. como.? Es que el otro día lo vi en un podcast, el de Full House, el de eh, con Bob eh, Saget. Saget, Bob Saget. Bob Saget y eh, era un tú. Sí. es más, peor porque su imagen televisiva era súper el papá, era el, el papá Él de la era familia, el bueno, un güero, el, el hijo esto. de puta en stand up. <laughs> en stand up era le cagaba en la madre del <laughs> mundo que tenía y hablaba un chiste de que cogía una la cabeza de alguien y se lo clavaba por el ojo, algo así. Anda, carajo. <laughs> el tipo es bien dark. Súper dark. Yo no sé si es dark, pero sí, él es bien dark. Eh, ¿Tú puedes vivir de las de, de YouTube, nada más? Ahora sí. mismo, actualmente, como estás. Sí. Sí. Eh, me cagué en Ajá. la pandemia porque el CPM bajó. Ok. Pero el que Si piden, para los que no sepan, ajá. es lo que te pagan, el cost per, per, mil, per mili, mileage, per ajá. por mile, Mil, Por mili, por cuánto cuesta mil el millar el tuyo. Eh, y bajo, por lo menos el mío. Yo. He hablado con otros creadores y, y a algunos no le bajo. Eh, yo lo que hice fue poner más... ¿Tengo algo? No, no, ¿por qué? Porque <laughs> así, no, el... no soy yo, soy yo. Eh, <laughs> lo que hice fue añadirle un ad más. Okay. Porque yo tenía mi, mi primer ad antes del video. En, uh -huh. Esto es súper insider. Puede que sea medio aburrido, pero me lo voy a decir rápido. Yo ponía el ad tradicional, que es el que va antes del video, uh -huh. y el próximo ad a los 15 minutos. Ajá. Uh -huh. Y el próximo de los 30, 45, cada 15 minutos. ¿Tú, ponías, tú pones un ad cada 15 cada minutos? Cada 15 minutos. Lo okay. que pasa es que si tu, si tu video dura más de 10 minutos, tú le puedes colocar ads a gusto. Ahora Exacto. creo que son 8 minutos. Arregla, cambiaron eso. Anyway, la cosa es que yo le ponía un ad cada 15 minutos. Cuando baja el CPM, yo hago un cálculo medio al y yo digo, wow, espérate, esto va a ser un back en promedio, mis podcasts Ajá. los ven por 22 minutos. Ajá. El otro día hicimos uno de 420 mil que lo vieron 29 minutos. Eso fue el diablo. Espérate, la gente. Tuvo pegada media hora, eso es un montón. Ajá. O sea, la gente dice: Espérate, 20 minutos de una hora, eso es una mierda. No, eso es un montón. Sí, sí, sí. Con mantener a, a tu audiencia cautiva por 20 minutos está cabrón. Anyway, yo dije. Si, si yo tengo a las personas cautivas por 20 minutos y tengo un ad antes de que empiece el video y un ad a los 15, solamente están viendo dos ads. Dos ads. Le metí otro ad a los 5 minutos. Antes de que se Y ahí empate el juego. Y, y, y creo que si volvemos al CPN, ya se jodió, ya se quedó deseada ahí. <laughs> <Pero, risa> ya ahí. Ya, pues acostúmbrense a, a las adicciones. Y muchas personas se quejaron en los comments porque lo notan. Yo tengo sí, sí. un corillo. Que es bien regular y me, y me apoyan y son los mejores, pero se dejan sentir. Como que no me gusta esto. Pero mi argumento es, brother, son cinco segundos. Exacto. Son cinco segundos, de la skip ad Exacto. Y si te lo mamas Ay. en televisión o te lo escuchas en radio, claro. carajo, y Te lo mamas Ajá, seguro. No, tiene, no puedes quitarlo. Bueno, en, en radio no puedes quitarlo. Y, y loco, yo no, o sea, eh, lo que. Este es el intercambio. El contenido es gratis. Yo quiero que tú pagues. Con cinco segundos de ver un ad. Y eh, la gente es no sabe es. la diferencia tan grande que hace que se mamen los anuncios porque o se nos ayuda tanto para sí. poder crear eh, y, y seguir invirtiendo en, mm -hmm. en la producción o en otras producciones. Sí, sí. O sea, escuché, tú me, eh, la última vez que hablamos, no lo hablamos en cámara, pero me mencionaste. No voy a decir los números, mm -hmm. ¿verdad? Pero me mencionaste whatever. Tú tienes 800 videos mm -hmm. corriendo siempre eh, generan esos videos aunque sea 50 centavos van a generar mensualmente. Sí, loco. Pues vi a este chamaquito que lo quería y dio una explicación que la gente que crea contenido esto a mí me voló la cabeza. El chamaquito es un chamaco de 17 años y es millonario en YouTube. Son y él un ve bicho. él ve pues, me imagino que estudió teatro como tú, Luis. <laughs> el cabrón ve el YouTube y lo explicó como real estate. ...él dijo... Yo estoy invirtiendo en real estate de Digital. videos. Y yo decía, ¿cómo carajo? Y empecé a leerlo. Y es exactamente como me lo explicaste. Vamos a decir que tú tienes mil videos. Subiste mil videos. Es, tu, es como comprar una casa. Obviamente la casa te puede generar mucho dinero, pero tú puedes generar más contenido que comprar casa. Claro. Eh, si tú tienes mil videos. Y vamos a decir que a ti te pagan 100 pesos... Eh, los primeros videos te pagan 100 pesos mensuales. Y del video 750 en adelante ya son viejos. Te están generando 50, 1 un dólar, 1.50, 2 pesitos. Esto puede seguir corriendo claro. por el resto de eh, la vida. Y esto es bien real. O sea, lo que tú dices, especialmente para personas como tú y como yo, uh -huh. que su video, eso tiene un nombre, Evergreen. Okay. Los videos son Evergreen, no, no son... Digo, yo yo hablo mucho de tópicos que están sucediendo. Por ejemplo, si yo hago un video, para el momento que estamos grabando esto, está pasando el crical de los, de los americanos, los turistas están sin mascarilla al garete. Si yo hago un video de eso hoy, pues dentro de un mes puede que ya no se vea. Pero en gran medida a mí, estas entrevistas son evergreen. Y dentro de un año, puede que esta entrevista el, al mes te genere un peso. Exacto. O 50 chavos o 10. Pero si tú tienes, yo por ejemplo tengo como mil videos. Ajá. Algunas me generan 10 chavos, otras una peseta, otras 20 pesos. Ajá. Eh, estoy seguro que la, la entrevista de Bonnie me genera más que eso. Pues el eh, eh, real estate, qué buena, ¿Es que buena real metáfora. Estate? Pero, es, pero es importante también Ajá. estar haciendo contenido nuevo para que tu real estate siga. Apareciendo en los suggested. Porque si tú dejas de generar contenido, no. Dejaste de tenerle esa, esa, ese corillo toda la semana entrando. Y pues, a medida tu real estate va a devaluar. Exacto. Definitivo. Sí, tienes que estar activo para que siga por eso. Mm. Y tienes que seguir añadiendo cosas mm. eh, al, al canal. Claro. Eh, seguir creciendo. Pero nada, lo que Esto está brutal. Sí, te lo quería decir yo, coño. Eh, te lo quería decir. Eh. ¿Por qué tú no estás haciendo más shows de estando de penteatro, Obviamente estás pasando unas situaciones bien ajá, locas. Ajá. Pero tú haces, qué sé yo, una vez cada dos años, bueno, haces impro, ¿verdad? Y te sí, va, pero soy. Pero... Yo sé lo que me estás preguntando. Y si me comparas con alguien como Kiko. Ajá, que hace. Pero otro Kiko es un cabrón. animal. Kiko es un animal que hace tres shows, un año. Que eh, eso nadie. Eso ni, ni yo quiero hacerlo y me gusta hacer stand. -up, es medio pero... genio. Ajá, Yo es... pienso que aquí, Kiko y yo en, en cuarentena hemos. <laughs> Bondeado tanto, hablamos un montón. Y, y envidio mucho esa capacidad. Como capacidad. Capacidad. Eh, que él tiene para poder sentarse y cagar un stand-up. Sí. Yo, mi, eh, su manera de crear eh, es bien impresionante. Él se puede sentar y escribirte diez páginas. De. Yo le, yo, en una vez me dijo esto. Y yo, seis, mira, seis páginas de stand-up una hora. Y yo, seis páginas. seis páginas. Y yo, y un día yo escribo, porque yo estoy haciendo unos videitos que son como, yo lo escribo como stand-ups, libretitos ajá. graciosos. Y yo le dije, mira, aquí yo tengo tres páginas. Eso, eso va a ser media hora. Y él, ¿cómo lo tienes escrito? Yo escribo en doce sin dejar espacio. Y yo, jaja, sí, ca wow, cabrón, <laughs> vete para carajo. Es que cuando yo hice el show con Kiko en diciembre. Ah. Y también como que. Estábamos ahí última hora y Kiko. O sea, ya yo tenía mi show mangado escrito y Kiko todavía no había terminado de escribir y faltaban tres días para el show y él todavía no había terminado. Y yo, cabrón. Y él dice, no, no, ya, ya tengo como cuatro páginas. Y yo, cabrón, cuatro páginas es una mierda. Mira mi eso libreta. Son cuatro minutos. En mi, en mi mundo eso son cuatro minutos. Yo soy como a minuto por página, Ajá. pero yo escribo a mano y escribo grande. Entonces después pues él me enseña su técnica con el número, la letra. Y el tipo tiene su... Él dice, no es así, sin, sin espacio, en párrafo, un, una no, lo que era. Fíjate esta parte, mira, versículo 3, Jeremías, <laughs> esta parte es tía de puta. Gente, <laughs> eh, eh, ¿qué, eh, o sea, ¿qué cosas estás invirtiendo si en algo... Ah, pero espérate, no, no, no respondimos a eso. Eh, ah, porque, ¿verdad? Nos, nos quedamos. Eh, a mí me encantaría eh, escribir así, pero mi, mi modus operandi... Ajá. Es ir a Open Mix y probar. Exacto. Pero el público me dice a mí lo que funciona. Y cuando yo. Si Yo, si yo probé, hoy probé un, una rutina de carro. Ajá. Ah, funciona. Mañana probé una rutina de McDonald's. No funciona. El otro día una rutina de, de ir al gimnasio. Funciona. Y voy construyendo poco a poco. Y lo bueno de eso es que el día de, del estreno. Sí. Yo sé que funciona. Ajá. No, no tengo esa incertidumbre tan. Agresiva que me imagino que Kiko tendrá de anda que al final del día él destruye eh, y le es un ingenio, graciosísimo, lo, lo adoro, gordo cabrón. Eh, <laughs> pero hay, hay una gran incertidumbre. Luis Raúl operaba de esa manera también. Es como que el día de estreno, tú estás probando una hora nueva de contenido. Porque lo que tú estás haciendo. O sea, yo cuando yo hice con Kiko ahora. Yo probé esa, mi material en vivo allí, porque es, vía, es puerto. O sea, tú estás haciéndolo como los americanos lo hacen, sí. porque los americanos escriben su rutina, pero tienen un montón de sitios para dónde ir a probar la rutina. En Puerto Rico no existen esos sitios. Tú lo creas, lo creaste porque hiciste lo de trepata, eh, trepata uh -huh. aquí, ¿no? Eh, ¿Verdad? Sí, sí. Es que no lo estás haciendo ya, ¿no? No. Eh, pero que tú creaste tu espacio para tú probar tu rutina. Que no todo el mundo tiene... Yo antes lo hacía en samplers, pero samplers pues murió. Eh, claro. Y no voy a poner un 6 si otra esa... vez. Ese beneficio que... Esa es la manera americana de hacer... Y es la manera correcta y la más inteligente. Pero es lento también porque... Si yo pruebe cinco minutos esta semana, ¿sabes? Para yo construir una hora... Es eh, eh, un mame. Pero la última hora que yo tuve, hice. Creo que fueron 102 funciones. Wow. 102 funciones. En Estados Unidos y en Perú. Ajá. Eh, Ese fue el show, el Arradicala tuyo. Radical a Fuego. A Radical a Fuego Tour, sí. Ese es el tuyo solo. Sí, que. Okay. Eh, sí. ¿Cuándo sube esto? Esto sube en agosto 15, más o menos. Agosto. Ya está. Ya está. Está disponible. Ya. ¿Qué, ¿Sabes? ¿Qué? Algo bien loco. ¿Qué? Es la primera vez... Esto lo estamos grabando hace en tres meses, Corillo. <risa> eh, <risa> eh, es la primera vez que promuevo. O pues, sea, en, en un medio es la primera vez que hablo. Pues promuévelo, promuévelo. Estoy súper orgulloso okay. de este especial. A mí no me gusta mi primer especial. Yo, yo no te gusta. porque yo tengo otro especial en YouTube. Sí, que fue el que gratis. Este teatro. especial se llama El último stand-up porque fue lo último que hice de stand-up antes de la pandemia. Okay. Está gratis en mi YouTube, Chenti Drach. Nice. Eh, Está en tu canal de YouTube. En mi canal de YouTube, y ah, como que yo veo mi primer especial y me veo tan inexperimentado. Ok. La manera, hasta la manera, yo creo que hasta tú, si lo ves, la manera en la que me desplazo en el escenario, me veo cagado. Ajá. Bueno, Eso fue en el 2015. Está bien, estabas cagado. Desde ese entonces he hecho dos especiales más. Lo que pasa es que el, uno no lo grabé. Eh, pero ahora me veo cómodo. Tengo sí. unas rutinas mangá. Te ves con flow. Ajá. Eh, la función que gra grabé dos funciones. Eh, estoy satisfecho, cabrón. Estoy pompeado. Qué bueno. Fueron rutinas súper mega probadas. Todas tienen un buen cierre. Estoy satisfecho con el cierre del show, que eso es bien difícil. Eh, y nada, está ¿Te gratis. ¿Te y cayeron auspiciadores? Podemos hablar de eso. No, no, no lo vendimos. Okay. Tratamos de venderlo a Netflix. Ajá. Ok, para que ahora vamos a hablar de esta mierda. No lo compraron esos fucking mamabichos. <laughs> Lo digo porque yo lo sé. Yo sé que lo estaba tratando de vender a Netflix. Es, es, es pero no sabía. Se... Es la segunda vez que, que tratas de venderle. De a Mirá, Netflix. ¿Sabes qué Netflix? Vete <laughs> te va a <caramba>. gateando <laughs> después pidiendo el tercero. No te lo voy a dar. No te lo voy a dar. Uh, pero, pero te va a llegar mí. el email. Eh, el, el sueño es Netflix. Ok. Eh, cualquier comediante de mí. O sea, eh, 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 no es estaría cabrón. El nuevo HBO. Yes. HBO en los 2000 90. Tú querías tener un especial allí porque. No solamente hay una gran audiencia, sino que en tu resumen se ve cabrón. ¿Cómo que sí. Ay, sí, buena. ¿Sabes? Tengo un fucking especial en Netflix. Donde no, estaría cabrón. ¿Y... ¿Y pagan bien? Yo estaba dispuesto, imagínate. A ver lo de gratis. Imagínate ser una mierda especial que ni gratis lo querían. Se decía, <laughs> pero mira, es gratis. No me lo Ellos, tienes que pagar. Te este voy a decir lo que pasa con eh, lo que aprendí en esta vuelta. Ajá. Que es la segunda vez. La primera vez ni siquiera llegamos a, a, alguien. a la gente. Eh, en esta ocasión hablamos con, con un señor que está encargado de los especiales en español. Pero el mercado que están trabajando es más bien Argentina y México. Ok. Esos son los dos. Si tú quieres tener un especial en, en Netflix, trata de nacer en uno de esos dos mercados. <laughs> eh, o que tú... O que apele a esos mercados que son los más grandes. Claro. Que es el problema. Pero en la comedia es tan. ...geográfica... Ajá. ...que es bien difícil... ...no ser de ese mercado... ...y apelar a un mercado... ...argentino o mexicano... Sí. ...anyway... ...la cosa es... ...que aprendí... ...que es bien difícil... ...que Netflix... ...compre un especial... ...que ellos no producen... ...que ellos no metan las cámaras... ...y la verdad que no... es, ...o sea... ...¿sabes quién logró eso?... La, ...el último que yo creo que logró eso... ...Joe Coy... O que es el chino. Él es, eh, eh, es norteamericano, pero creo que es de descendencia o ascendencia filipina. Sí, que él tiene, exacto, él, 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 él tiene lo, o sea, que parece ajá, oriental. Ajá, pero sí. Es oriental. Pues sí. la cosa es que... Asiático, creo que es el Asiático, término. Asiático. Creo es... que oriental es racista. En verdad. No, no estoy seguro. Ay, Dios mío, no sé, no Perdón, importa. no quiero ofender a nadie. Este <laughs> es el podcast... <laughs> lo más seguro... No, sé Ey, que, oye, pensé que era de, de No importa, ajá. no importa, de eso eh, La cosa es que el... Cuando Netflix te produce un especial, ellos le meten una funda como de 100 mil dólares. Yo escuchaba escuchado a comediantes wow. hablando en, en, en podcast. Ajá. diciendo, ah, pues eh, 120 mil, 200 mil, y dijo, que pero en el qué? Gigantre. O sea, mi, mi especial costó mucho menos de eso. <laughs> no me voy a decir, no, bro, mucho menos. Y cuando tú ves un especial de Netflix, Ajá. tú ves la producción. O sea, alguien como tú y yo lo, lo vamos a ver. Lo ve en el suelo. En el piso del, del teatro. Piso es un piso cabrón. brilloso. Parece que ese hilo es ahí. Un, es un zapato, un charol. Es como sí. un, un piso de charol. Tú ves iluminación lateral. ¿Sabes? Se ven las luces. Mi sí, especial está. no tiene esa producción, porque yo no, yo no tengo ese presupuesto. Y esa es la razón. Ok. ¿Sabes? Porque, oh, obviamente ellos ven números, me imagino, hay un montón de otros factores, pero no van a comprar un especial o no van a coger un especial regalado que no tenga ese valor de producción. Sí. En la pieza. Solo la próxima vez tienes que llamar a, antes. a Netflix antes para que graben eh, entonces el, un ese el especial sería el, lo ideal. El, ajá, la circunstancia adecuada. Ok. No, ta, bueno, pero pero que anyways, lo anyways. está en tu canal de YouTube ya subió. En mi canal de YouTube Chente Hidrach eh gratis. Nice. Papi. By the way, hemos dicho un montón de cosas super insightful. Papi, sí. Este podcast está cool. Este <laughs> podcast está en. <bien ríe> cool. no, ¿Qué ahora... episodio es este? Este es el tercero. Ok Para que tengan una perspectiva, al momento de grabar este, dentro de un año es que él va a subir el episodio 1. <laughs> Viste de Francis, <laughs> <Bill> de Francis <laughs> me encantó. Sí, pero lo de Francis no era el podcast, no era el embarré ni el concepto este. Lo okay. de Francis era una entrevista de de, de, joder. de, de pana, de joder, de, de, de insights, eh, pero no, esto es de negocio. O sea, por eso estamos yendo mucho con negocios, porque la idea es que la gente se motive y como que vean que te has jodido, yo me he jodido, que ya mismo vamos para la pregunta. ¿Tú monitoreas los, los views? Sí. ¿Obsesivamente? Existe. Eh, sí. Sí, yo todos también. los días. Qué mierda. Todos los días entro a ver cuánto me está subiendo. ¿Y se si deprime estás... si algo no se mueve bien? Sí. Eh, Qué mierda, yo también. Para la pandemia, cuando estábamos heavy, pues mi contenido bajó porque o sea, mis vlogs es de joder. Mis vlogs es de estar con los panas, de beber en la calle, de ir a sitios, de grabar, de era, de ir. A... Tu tus blogs básicamente es lo que los turistas están haciendo ahora mismo en Condado. <laughs> Exactamente. Eso, ese eres tú. <laughs> Esa es mi fuera vida. Mi vida es lo bajo de ir y las restaurantes y los panas y todo el mundo son personajes y todo el mundo jode, eh, pero. Eh, para la pandemia, pues tuve que empezar a cambiar un poquito el contenido, entrevistando a gente por, por, por Zoom, dentro de mi, de, mi, de mi vida, dentro de mi casa, cabrón, y obviamente sí, sí, pues sí, era sí. más un poco más aburrido. Eh, y sí, bajaron los views un poco ahora, que se, se, se soltó un poquito, que podemos por lo menos salir, aunque sea con mascarilla. Uh -huh. eh, pues entonces otra vez pues subieron, y ahí pues yo me tranquilizé. Yo dije, se me jodió la vida, cabrón. Yo dije, se me jodió de todo. Mierda. Así de mierda somos. Se me jodió. Yo me. A, a mí me. Me frustra mucho sí. y me deprime un poco como. Estoy a la merced de los views y eso es súper mierda. Es una mierda. Que es un buen paso reconocerlo. Sí. Como que decir, what the fuck? Sí, después yo dije, me la para el cara no, no, ni, ni lo trato de pensar, pero veo los views a ver cómo se está moviendo. Eh, del uno al whatever: YouTube, podcast, eh, teatro, stand-up, whatever, todas las mierdas que hace. Eh, ¿Qué es lo más que te genera? Del 1 al whatever. Uh, bueno, ahora mismo, YouTube. Eh, auspicios. Auspicios. Ahora mismo. Representar una marca. Sí, como que las marcas que yo menciono. Exacto. Eh, ese es mi, el pan mío de cada día. Pero antes de pandemia, ventas de taquilla estando, pero por pela. Por pela. Esa era tu. Exacto. Inclusive, eh, ir, ir, irme de gira. Ajá. Que tiene un montón de costos. O sea, es caro irte de gira. Eh, genera un montón. O sea, es un. Buen guiso. Ok, so, eh, de arriba es. Eh, Estamos eh, hablando de las taquillas. Sí. El, el, la venta de boletos. Segundo, te diría que auspicios. Tercero, YouTube. Ok. Y ahí esos son tus más o menos. Tú no le metes tanto a Facebook. Eh? Eh, no, mano. Y sé que tú lo tienes monetizado. Yo no lo tengo ni monetizado. Tengo que ponerme a vuelta. Sí, hay que darle porque hay, hay un público ahí Super weird olvidado. que viene, lo ven y eso, pero. Baja, para la, Baja, <laughs> Baja, para, Baja la para la F. Baja para la F. <laughs> Ese fue el Gallo. El gallo ¿verdad? de producer. Qué <laughs> caballo. Ok, eh, el tema del podcast, hay una ¿cuánto llevamos de entrevista? Eh, 56. Ah, bueno, pues estamos, bye, estamos bye. bien. Ay, ay, antes de empezar, yo dije, te tengo un, un cuento bien brutal de, de un fracaso de negocio. Y mejor, como a la media hora lo contamos. Y <laughs> ya va pues una bien. hora. Pero ahora viene, ah. ahora viene la, la etapa, ¿verdad? El podcast se llama El Embarré. Vamos a contar historias de personas exitosas y sus múltiples cagadas de camino al éxito. Obviamente, yo pienso que tú eres una persona exitosa, eh, 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 ¿verdad? Eres una persona exitosa y trabajas y en lo que haces y en todo. Eh, ¿Tienes alguna historia o algo que te ha marcado tu vida que se cagó eh, el negocio, se cagó la idea o alguien la cagó y tú terminaste chavo por esa persona? ¿Tú te acuerdas? Mira, hace unos años, Ajá. a nosotros se nos ocurrió la maravillosísima idea de hacer un crucero. Me acuerdo el crucero para Santo Domingo. Porque nosotros lo yo, de seguro yo lo promoví en eh, con en ustedes, Guapa, en Guapa. O algo yo, así. Yo, yo, nosotros yo siento que estuve como ocho meses de mi Me acuerdo que taquilla. lo moviste. O se cada taquilla, cada cada pasaje. Ajá me generaba a mí 50 pesos, Ajá. que eso es un montón, seguro eso sí. Eso es el palo de la vida. Y te dan el crucero gratis, vas con la, el cru gratis, vas a beber y comer gratis. Gratis es como una ganga si, si lo promueves bien. Nosotros estuvimos obviamente no no tanto tiempo, pero creo que estuvimos un mes haciendo media tour. Ajá. Yo creo que yo fui a Remix 2. o sea, fue bien agresivo, invertimos mucho dinero en en publicidad, en en relacionista ...porque cuando yo llego... ...a, a Guapa... No, ...no es que yo llamo a Sánchez... ...¡Mira Sánchez! ¡Hidra! ¡Mira! <laughs> ah, hay una relacionista... ...que uno le paga... Ah, ...compramos billboards... ...hicimos intercambio de prensa... ...fue una gran inversión... Eh, ...diez días antes del crucero... <laughs> ...se quemó el crucero... ...me acuerdo del crucero quemado... <laughs> Y se fue que se quemó ahí en la, en la bahía Llegando. o fue allá, allá. Nadie murió. Creo Ajá. que murieron unas mascotitas que estaban. Unos en el... perritos, ¿verdad? Pero no se cayó todo. Se cayó sí. todo. Fue, fue uno de los momentos de más incertidumbre económica en mi vida, porque cuando nosotros nos enteramos, espérate, 50 pesos por persona. So, si vendemos X cantidad, podemos resolver. Vamos, vamos, vamos. Ah, pues Podemos gastar esto en, en billboard. Podemos gastar esto ¿Cuántas el... personas pensabas que ibas a meter en el crucero? Eh, creo que el número... El número juicy Ajá. eran 300 personas. 300 personas. It's doable. Y, y, y era como... Nosotros entendíamos que era práctico. Ajá. O sea, que era un número real. sí. Porque si tú te vas a ir algún día con Idel, con, con Idel se te da una fantasía ahí, macho, papi, vamos a ir con medio millón de pesos. Es realista, cabrón. Eh, pues la cosa es que cuando se quema, uh -huh. nosotros estamos under por mucho dinero. Hemos uh -huh. perdido mucho dinero. Y yo no tenía dinero para pagar dos rentas más. Okay. O sea, dentro de dos meses Yo iba a estar en la prangana Dos rentas de tu casa Ajá Yo estaba súper okay. pelado Y nos inventamos Mi segundo especial Que se llamó La historia del mundo De acuerdo a 83 Me acuerdo de eso, sí Y Obviamente eso fue un resuelve Pero uh, Yo grabé ese show Y a mí no me gustó Y lo edité Ese es el, el show de, Del chiste de Dorita ah, Que no te gustó Cómo quedó Whatever Pero No me gustó cómo quedó Porque fue un resuelve Ajá. o sea eso no fue mi modus operandi de estar meses eh, desarrollando esto. eso fue como que anda para el carajo necesitamos, esta chavo. Mierda. necesitamos chavo necesitamos chavo vamos a resolver vamos y a gracias salir gracias a dios mi audiencia me quiere y y fueron sí y me ayudaron me sacaron de la mierda en la que yo estaba metido Estás agradecido cabrón con el público y, y yo creo que ese Tú debes estar sintiendo eso, sí. o sea, hay una, hay algo especial que sucede cuando tú haces contenido en el internet que la gente se siente que son tus amigos, full, y te saludan, eh, y saben el nombre de tu pareja, o saben el nombre de tus mascotas, y se preocupan si, si tu mascota se enferma. Sí. Yo creo que eso es algo único del Internet ahora mismo. Definitivo. Es un contacto que, que, que YouTube da y, y las redes, Instagram, lo que sea, pero más YouTube cuando uno graba su vida, que tú grababas tu vida porque, con... Los, porque los, los la blogs. gente está 10 minutos así. ¿Cuánto duran sí. tus blogs? Mis blogs duran de 16 a 20 minutos. Cabrón. Y, ahí? y la gente se, se, se los ve y yo estoy súper agradecido. Y son locos con... Con la otra gente que sale, Con Francis, vaya los Francis. No, mis panas son, mis panas, no simplemente Francis y Ari uh -huh. Kiko, que, que salen constantemente en el blog, pero yo tengo mis panas que no salen en los medios y no les interesa estar en los medios. Que uno es, ay, que uno tiene una compañía de, de electricidad, el otro tiene una, la otra es maestra, la otra es abogada, Ajá. que les importa un carajo. Eh, que está todo bien. Sí, okay. <laughs> que les importa un carajo eh, estar en los medios y, ¿Y se la prestan. Gente, y la gente tripea con los ellos. Los paran a la, otra, a, la, a, la, a, la, a la otra amiga mía que es abogada, la pararon. En, estaba haciendo un caso en corte. Y cuando sale de la corte, la para de la gente que estaba allí en juicio, qué sé yo. Ah. Mira, yo, yo los veo en el blog. Ay, ¿qué, mira, qué me metiste preso, pero yo soy loco contigo. <laughs> pero la gente, eso, eso lo tiene la gente de YouTube, ¿verdad? Que. Uh -huh. que que, que se sienten identificados. Tú paraste de hacer los blogs, ¿verdad? Es un trabajo cabrón. Sí. Es eh, un trabajo cabrón. Es... Eh, no solamente un trabajo técnicamente difícil de... Uh -huh. Tengo que sacar la cámara, tengo que ver torpietajes, tengo que decir que funciona, tengo que editarlo, tengo que inventarme un título que es bien importante, el thumbnail sí. que funcione. Pero en tu vida, el efecto que tiene de... <laughs> Yo no tengo nada para hoy. Uh -huh. Tengo que inventar nada. ¡Vamos para el morro a volar chiringa! <laughs> sí. ¡Ay! Es difícil, es sí. complicado porque es una producción en tu vida. Sí. Es una producción en tu vida. Eh, no, no supe. Siento que me dio un poquito de burnout. Sí. Número uno. Número dos. Fui demasiado abierto con, con algunos aspectos personales. En específico. ...la localización de mi casa. Me... Lo sé. ¿Tú sabes este cuento? Sí, que la gente te llegaba y, a tu casa. Porque yo vivía en Miramar. Ajá. En... Ahí en la... Fernández Junco. Ajá. Y la gente pasaba... mamá, bicho! Y yo... Uh, estaba todo bien. ¿no? Y Vero me miraba. ¿Sabes cómo es Vero? Vero... Eh, no es la persona más nice del mundo... ...cuando no está satisfecha. Y... ¡Chete! A veces tocaban así. Porque yo vivía en un primer piso. Tocaban Ay, el... ...sliding door del batre. balcón. Y es como que... Porque yo uno comete el error de pensar que todo el mundo es como uno. Sí. Que yo pienso que hay unas líneas que yo no, yo nunca iría a, a tocarle la puerta a nadie. Son mis amigos y yo no voy a, ¡Ven <laughs> <laughs> ¡Voy a Pero, no, hay gente que, que quieren, que quieren eso y, y no es que son malos, es que son buenos, cabrón, son, son así y eso no me tripió. Ajá. Como una vez estaba con Vero y <laughs> estábamos caminando, pero hay una familia, cabrón. Una familia por mi casa. ¡Gente! Ya nos estábamos buscando, nosotros venimos de Aguadilla. Y yo, ¿qué? Para encontrarte. Ah, mira, mami. Vera, tú vives aquí, ¿verdad? Y yo, no, yo iba allá. Ah, pues es que yo siempre veo tu siempre va a ser difícil, y yo pensaba que era al frente de tu casa. <laughs> ¡Vivieron a buscarte. Papi, vino a buscarte. No, eso está bien, no persona. Eso está bien al garete. Fue. Ay. Lo que pasa es que uno. Yo pienso que yo tengo eh, inteligencia social Ajá. bien sofisticada. O sea, yo pienso que soy un bruto por un montón de cosas, pero sé palpar eh, los motivos de las personas. Y yo sé que ellos no eran. O sea, a, a, si yo te cuento esto, es como que scary. Pero ellos no eran scary. Eran como que eran bien friendly. Pero... Eh, a, a alguien que vive conmigo... Que su nombre rima con Cherónica... No le tripió <laughs> eso tanto... Y pues... Eso fue otro motivo de dejar de bloguear... Okay. Yo blogueo a veces... Oh, okay. Pero es como que... El último blog que hice fue... Eh, algo, algo nítido que... Ah, fui a rincón a lo de los Coco Pirata... Sí, el Coco Pirata... Pero no es algo de todos los días... Eh, sí, le metes y, de vez y, en y, cuando... Eh, debería hacerlo como tú... Uh -huh. ¿sabes? Light. Sí, Porque tú grabas todos los días, ¿verdad? pero lo que Yo, lo que sea yo, mejor... yo todos los jueves subo uno a las 6. Grabo todo el fin de semana. De, de viernes a, a martes o miércoles, yo grabo ciertas cosas. Eh, tú ¿Y lo entonces? Subes, los jueves a las 6. Te tengo una pregunta. ¿Qué? ¿La mayoría de esos videos terminan grabándolos los miércoles? Sí, pero no se supone. ¿So, so sí? Sí. Es como, ¡ah! ah, ah me olvidó. <risa> <risa> ¡Ah, baby, ponte ahí. ¡Fuera! ¡Estábamos peleando! <laughs> eh, la cosa es, eh, yo lo tengo los jueves porque yo, yo grababa los fines de semana y como me hacía tantas cosas, los fines de semana yo podía sacar un bloque en un día o en dos días, en sábado y domingo yo podía sacarlo, pero como con estas cosas que están pasando en el mundo, poco a poco hago cosa, menos ¿En tu cosas. Negocio, cabrón, eh, me, sí. Lo, no, esto ¿cómo ya es bueno, todavía estamos abiertos, estamos controlando al público, que nada más se sientan, pero ayer por... el No, 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 y la seguridad, porque la gente nos respeta, caballo. Ayer pasó una corrida de motora y se querían parar y los guardias le dijeron, no pueden, caballo, porque es que cómo van a parar todos frente al negocio. Sacaron a todo el mundo, o sea, sacaron a la corrida. Porque es que es que las redes, papi, la gente es mala. Nosotros, yo te, te juro, cabrón, que nosotros en el negocio estamos metiéndole. Pero limpiando, la gente no se está parando en la barra, los estamos sentando. Pero va a venir algún cabrón cuando. ¡Cabrón no se chota! Cuando se paró la corrida esa que les dijimos que se fueran, pero estuvieron seis o siete minutos en lo que toda esa gente se monta otra vez en la ahora la prenden el tres para atrás, arrancan para el carajo. En lo... Si tomaban un video, decían que en casita Guaba te había un cricar. By the way, ¿quién fue? ¿Qué? ¿Quién fue el babilloso? Yo, yo, ¿Cuánto daría yo por estar en la convención de.? Okay, ¿Quién les va a decir que se vayan para el carajo? ¿Quién coge a los títeres en motor y les dice: Mira, está chévere. Oye, muchas gracias. Oye, agradecido, ¿verdad?, de que estén aquí todos. todo. Pero, eh... <laughs> váyanse para el carajo, ¿qué tú crees? Está difícil. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa conversación? Eso fue. ¿Y quién fue el que. Eh, piedra puñetero que yo? No, no pero, pero los de seguridad, porque tenemos, okay. nosotros tenemos seguridad heavy. ¿sabes? Y los domingos, para evitar estas cosas, okay. tenemos tres guardias de seguridad heavy. Son hombres grandes okay, y, okay. y también son hijos de puta. Eh, ¿sabes? No soy yo que soy un pendejo que voy okay. a ir. Mira, permiso, <laughs> permiso. La motora. Eso es un esprit, no, no. <laughs> oye, oye, oye. Con todo el respeto. Yo, yo pido tanto perdón, cabrón. Oye, perdón, pero. Como si. Ah, para ver. Ajá. Ay, esa vile con todo el respeto, yo lo odio. Porque hay gente que dice respeto. con todo el respeto y te clava. Ajá. Pero con todo el respeto. Oye, tu jefe está bien rica, cabrón. Con todo el respeto, cabrón. ¿De qué? Con todo el respeto. Tú y. Voy a hacer algo muy mal. <laughs> ok, no lo digas mejor. Sí, voy a Por poquito digo algo, nivel boicote. Me boicotean a mí y a ti por haberme entrevistado. <laughs> ok. Eh, 10% de batalla. Ok, vamos, vamos rápido. Ya lo tenemos otra cámara. Está mm. bien, pero vamos allá. Eh. Ok, ¿en qué estás invirtiendo que no sea de entretenimiento? Si es que estás invirtiendo en algo. Eh, si sí, eh, se puede saber. Diablo, espérate, yo tengo un clase update para darte, cabrón. ¿Qué? Yo tengo un clase de update para darte un callback a nuestro último podcast. Ajá. ¿Tú te acuerdas que nosotros hablamos de un planquío? Ajá. El plan de. Se cayó. De, cabrón. ¿Por qué se cayó? Lo dejé todo por último momento, no tenía la escritura, <laughs> llegaron las planillas, ...pues lo hago el año que viene. Para sacarlo acá. Acho papi una mierda, cabrón, necesito a Charon. Necesito a Charon <laughs> en mi vida. Charon? ¿Dónde está? Es que Todavía. yo no sé bregar con papelería. Yo quisiera, mi sueño de vida es decir, mira, ¿cuánto? 8 mil dólares todos los años, mira. Ok, ya resuelve <laughs> esa mierda tú, cabrón. <risa> enviamos <risa> un email, mamá <laughs> bicho. ¿Con quién te hiciste eso? ¿Con un pana no, tuyo? Eh, no, no, un profesional de un banco. Oga, okay. no, no era un pana. Tengo un pana mío que me brega. No quiero venderlo aquí, pero eh, eh, te, lo trabaja. Pero no nunca. No, no he invertido mi dinero en acciones nunca, ni en otros negocios. O oh, productos, algo, nada, no, nada. Tú nunca has tirado una línea de camisas, gorras, algo. No tengo merch. No, yo, no. Yo, yo he diversificado mi negocio en términos de YouTube, oh. auspicios eh, y taquilla. Es, esos son mis tres. Revenues, lo que mis entra. Tres revenues. Ok. Eh, sé que, que genera eh, ingresos de las marcas. Yo pues, represento varias marcas, tú representas tus marcas. Eh, ¿Prefieres ser imagen de una marca y vender un producto que no es tuyo? ¿O te interesa tú ponerle tu imagen a algún producto en algún momento? O sea, y no tú me interesa mismo tanto eso o sea me gustaría en algún momento tener mi merch Ajá. pero pienso que la responsabilidad uh -huh. de, de yo vender algo como y yo endosarlo como algo mío eh, es muy grande son taquillas y digo yo puede que quede medio mierda vayan a su propio riesgo <risas> <risas> eh, so, prefiero ser un auspiciador y, y que la audiencia sepa que son auspiciadores ok ok eh, ¿a qué negocio no te meterías? Wow, qué buena pregunta. ¿A qué negocio no me metería? ¿No se sé, te han ofrecido como que meterte a negocios random y tú como que, oye, porque a mí me pasa, sabes, que viene alguien y me dice, mira, no, que quiero, ah, yo tengo esta idea, te... vamos a montar este restaurante aquí eh, para que te metas tú y, y... no, no me metería. Eh... Tú sabes que a veces han hecho negocios con artistas. Ajá. Eh, para que ellos vendan un negocio como si es de ellos. Ajá. Tú sabes, estos cuentos son famosos. Molusco lo gente. hizo y no lo explicó. Ah, Molusco, Molusco tenía una en, en, en Cabo Rojo, En algo Cabo Rojo, así. Eh, sí, lo hablamos. En, 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 del, si no han visto el podcast de, de, de Molusco, es el primero y habló de la historia de, de la acogida. Pues eso no está cool. Okay. Porque de momento, tu imagen en ese negocio está a la merced del dueño real. Exacto. Y si el dueño real toma unas decisiones al garete. Eh, aunque el, su bolsillo se va a ver afectado pero tu imagen que algo que tú llevas contigo uh -huh. mil años después de que ese negocio quiebre o si ese negocio es próspero o sea tú te mancha te Exacto. mancha y no ese tipo de negocio que me lo han ofrecido no no te no amedio, me interesa, no te interesa. Eh, Oiga, okay, eh, tienes, ya sé que hemos hablado del planquío que quería hacer el planquío se cayó, ah, porque por eh. echaron, no está en mi vida. Tú tienes un plan, yo, yo sé que lo, lo hemos hablado así por encima. Tienes un plan de salida, o sea, tienes un plan. Yo sé que ya tú me hablaste de que tú quieres tener cierto dinero para retirarte o a cierta edad. Uh -huh. ¿Cuál es tu edad? Mi, mi ¿Cuál mi es tu plan es el de siguiente. salida? A mí me gusta mucho el negocio del espectáculo, me Ajá. gusta la producción de espectáculos, me gusta la producción de contenido digital y estamos encaminándonos hacia eso, hacia tener un network digital en Gallimbo Studio y tener otros programas que, que hemos empezado. Eh, es algo que yo me disfruto. Ajá. Es algo que le veo salida, Ajá. pero es algo que estoy viendo bien a largo plazo. Ok. Sí, sí, pal... Por eso es que todo el mundo, para mí es bien importante que todo el mundo esté gozando, porque la verdad del asunto es que no hay presupuesto ahora mismo. O sea, el presupuesto que hay va a la producción, pero eventualmente a mí me gustaría decir: mira, aquí está la verdadera funda, vamos a subir el nivel, vamos a meter aquí otras cámaras. Sí. Eh, vamos a tener aquí un segmento remoto con el Comey y, y sí. vamos a pagarle a alguien para que vaya con él. Pero ahora mismo un work in progress. Pero ese es mi exit stra strategy. Vas a producirle a otros artistas. En Gallimbo Studios. En Gallimbo Studios. Entonces, tu, tu estudio de producción, como tu canal de televisión. Es como un canal de televisión. Sí, eh, así que Molusco también se está moviendo para, para Inclusive, eso. Inclusive. Eh, cuando, inclusive, cuando uno dice inclusive, uno sup se supone que tengo una idea aquí. Inclusive. <laughs> ¿Inclusive? Ah, no, no, no. Inclusive. <laughs> Ajá. Eh, a, a, a mí me han hecho ofertas de televisión que a, a, hace años. O sea, este ejemplo que te voy a decir es de hace años. Okay. Que yo decía, esto era como un late night show. Okay. Después te digo todos los detalles que no voy a decir aquí. Okay. Pero me decía, no, porque queremos. Hacerlo de esta manera Y vamos a tener Estas partes Y va a trabajar con X animadora Ajá. Y yo me acuerdo haberle dicho a la producción Mira, pon una mesa Y pon un par de micrófonos Y yo voy a hacer un contenido que va a pena No, no porque eh, 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 No, porque tenemos que ver a la nena completa eh, Y tenemos que ver las piernas wow. la nena. Y digo, Pero es que yo creo que puede funcionar y todavía yo creo que puede funcionar este formato yo creo que es bien appealing o sea yo creo que si algún canal uh -huh. eh, eh, sepa, yo iba a decir ahora mismo la palabra se arriesga pero al revés no es un riesgo porque esto es bien barato o sea, seguro le da re, le con la comida a Luis y resolvemos. <risa> como, <risa> un combo con Luis <laughs> nos prende la cámara y, si no, no quiere, y le das par de galletas en la cara <laughs> eh, eh, o sea yo no lo veo como un riesgo pero yo creo que esto puede funcionar. Entonces, que no, que no, que no. Y algo pasó después Ajá. que muestra. Tienes que preguntarme cuando terminamos. Sí, sí decir no, ya que estamos terminando, Queda una pregunta más y ya. Eh, algo pasó después de esa reunión que dije: Te lo, te mi, lo dije. Mi formato funciona. Exacto, es porque lo viste. Algu alguien lo hizo y le funcionó. Eso es lo peor: el que te lo dije. Sí. Te lo dije. Okay. Pues ese es tu plan de salida. Muy bien. Okay. Y ahora, ¿verdad? Hemos estado un montón de tiempo aquí hablando, eh, una conversación súper cool, pero antes de terminar, sé que hay mucha gente que ve esto eh, y te ve a ti y, ¿verdad? Y, y ven lo que la gente que he entrevistado y se motivan para hacer negocios, para diversificarse, eh, ¿verdad? No se ponen los huevos en la misma canasta como tú estás haciendo, que coges de teatro, coges de YouTube, coges de allá, coges de marca. ¿Algún consejo que le puedas dar a alguien brevemente, como que la gente como que... ...mira, métanle... ...métanle así... ...métanle asá... ...este es mi consejo... yo no, no... ...no esperar a, a... tener todo... ...ok... ...porque a mí... ...y a ti de seguro te pasa... ...todos los días me escribe alguien... ...mira, quiero... ...quiero empezar mi podcast... ...o quiero empezar a bloguear... Uh -huh. ...qué cámara me recomienda... ...ok... que yo... yo ...empieza... Sí. O sea, hoy. ...coge con celular... El... ...y... ...porque en ese... En esa etapa de probar... Tú vas a saber si te gusta o no... Exacto... Eh, creo que es un error... Que mucha gente comete... De invertir mil pesos... Sí. En los micrófonos... En las cámaras... Y después decir... Esto es un mojón... A mí no sí, me no gusta... Sí, no me gusta... Así que mi consejo es... Métele... Métele... Empieza hoy... Y no... no como que no tampoco... En, eh, no solamente en invertir... En, en equipos Sino en invertir en ideas... Como que no esperes a tener la idea... Completamente hecha... Y así en el camino... Cuando tú hiciste la primera entrevista con Francis no se llamaba El Embarre. No, El Embarre no se llama, no. No, no. Fico Fronte no se llamaba Fico Fronte en el primer episodio. Uh -huh. ¿Sabes? En edición fue que ah, ponle Fico Fronte y le ponen un logo ahí. En la marcha uno aprende con cojones. Sí, y uno va cayéndole. O sea, va todo cayendo. Por ejemplo, sí. yo estoy aquí, obviamente el Centro Unido me prestó, pero a mí me gustaría tener quizás un background, invertir en un logo para una la parte modelo de que atrás. se vea completita completa <laughs> <ahí risas> <atrás. risas> la mierda entera. Eh, pero que había que meterle porque si seguimos esperando esta mierda, pues nunca, uno nunca hace nada. Uh -huh. Ese es el detalle. Así que, nada, eh, Chente, en verdad que muchas gracias. Nosotros... Ah, La pasamos cabrón. Sí. Este podcast está cabrón. No, gracias, en verdad que muchas gracias. No. Eh, nada, lo que hacía es que cuando tú termines de entrevistar a tu gente, eh, que no. tenga negocio, me los envías ah, a mí. Dale, trato hecho. <laughs> Al final. Oh, pero, en verdad, que, que gracias. Eh, Eres, o sea, inspiras a un montón de gente, le metes cabrón, eres de los pioneros en, en esto de los podcasts, de YouTube, de todo y estamos bien agradecidos con todo lo que haces, en verdad. Así que sigue gracias, metiéndole. Gracias. Charon, dame una llamadita. <laughs> Así que nos vemos gente, en el próximo episodio de Les Barrera, aquí en el podcast de Alejandro Gil Podcast. Nos vemos. ¿Sabes qué? Mientras tú te despides, escucha esto, ¿sabes? Escúchale. ¿Sabes qué? Esto se escucha bien desagradable. Cabrón. Te lo jodí, te lo jodí. Marca mi palabra que seguro...